Bueno, buenas tardes para todos. Me hace el favor de tomar en cuenta el mensaje que les acabo de poner. El viernes creo que fui claro con dejar las instrucciones para mi clase. Entonces, por favor, todos a encender la cámara, por favor. El que no pueda, pues me manda un mensaje privado, si lo quieren llamar así, aunque ya les había pedido de favor que el que no puede encender la cámara, que me lo diga con anterioridad a ustedes. Entonces vamos a iniciar, por favor. Antes que nada, pues gracias a los que estuvieron trabajando el día. Siempre supervisando y siempre pidiendo cuentas también. No vayan a pensar de que, pues que este módulo es el módulo que reciben conmigo, es juego o alguna cosa, porque no es así, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con lo de con lo del curso. Vamos a poner como título Ramas de la Economía, por favor. Ramas de la Economía. Ponemos como subtítulo Economía Positiva. Economía Positiva. Dos puntos y seguido. Se debe a que se parte de la observación y estudio. Se debe a que se parte de la observación y estudio de los fenómenos reales o hechos económicos. Repito, se debe a que se parte de la observación y estudio de los fenómenos reales o hechos económicos. Y se pasa al estudio de las leyes que rigen dichos fenómenos. Dichos fenómenos. Si alguien se quedó atrás, me dice. Disculpe, después de al estudio de las leyes. Que rigen dichos fenómenos, que rigen dichos fenómenos. Punto y seguido. Los datos, las noticias, la descripción de las actividades productivas, les repito, los datos, las noticias, la descripción de las actividades productivas repito, los datos, las noticias, la descripción de las actividades productivas, coma, distributivas y consuntivas, así como se escucha consuntivas con B pequeña, distributivas y consuntivas. Es la primera forma de percibir el hecho económico. Es la primera forma de percibir el hecho económico. El hecho económico. Si alguien se quedó atrás, me dice, por favor. Si no, ponemos como subtítulo la economía descriptiva. Economía descriptiva. Subtítulo economía descriptiva. Escribimos.
es la narración de los acontecimientos económicos, es la narración de los acontecimientos económicos, es la narración de los acontecimientos económicos tal y como se presentan a los observadores, tal y como se presentan a los observadores. Y la presentación de los datos estadísticos en este campo. Le repito todo. Es la narración de los acontecimientos económicos, tal y como se presentan a los observadores. Y la presentación de los datos estadísticos en este. Punto y seguido. Estos datos pueden expresar problemas económicos. Estos datos pueden expresar problemas económicos. Ponemos como subtítulo la teoría económica. La teoría económica. Es la explicación lógica de las relaciones. Es la explicación lógica de las relaciones. Que existen entre los fenómenos económicos. Es la explicación lógica que existen entre los fenómenos económicos. Subtítulo microeconomía. Microeconomía. Subtítulo microeconomía. Explica el funcionamiento económico. Explica el funcionamiento económico. Explica el funcionamiento económico. A través del comportamiento de los agentes económicos. A través del comportamiento de los agentes económicos individuales. Voy a hacer una pausa aquí. A través del comportamiento de los agentes económicos individuales. Ponen dos puntos y me esperan un ratito. ¿Se recuerdan de que los agentes económicos ya lo platicamos en su momento? Incluso fue objeto de examen. Rosita, ¿me puede decir cuáles son estos agentes económicos, perdón? ¿Usted recuerda cuáles son los agentes económicos? Bueno, don Ever Lizardi, cuénteme, ¿qué son los agentes económicos, por favor? Sí, pensando que son las familias, empresas y el Estado. No sé si me logró escuchar, Lick. ¿Perdón? Están las familias, empresas y no, el mano, Estado. Dígame. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Voy a estar haciendo preguntas así capciosas. Yo pienso de que los que no tienen encendido la cámara, pues me están prestando atención.
Al que no esté yo viendo ni participe ni nada, lo que voy a hacer es de que lo voy a estar eliminando de mi clase. ¿Oye? Porque ya estuvo bueno de tanta cosa. Vale. Los agentes económicos individuales, dos puntos y seguido. Consumidores y productores y los mercados de bienes determinados. Ponemos consumidores y productores, coma, los mercados de bienes determinados. Punto y seguido. Analiza el comportamiento tanto de una empresa dada, punto y seguido. Analiza el comportamiento tanto de una empresa dada. Como de una familia particular. Como de una familia particular. Ponemos como subtítulo macroeconomía. Estudia las variables que afectan la economía en su conjunto. Estudia las variables que afectan la economía en su conjunto. La demanda, el nivel de los precios, la demanda y oferta agregadas, el interés, el dinero, el empleo. Repito, después de dos puntos de, por ejemplo, el nivel de los precios, la demanda y oferta agregadas, el interés, el economía, la macroeconomía. La microeconomía estudia una economía en particular. Por ejemplo, podríamos aplicarlo al proyecto que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? En que solo vamos a estudiar cuál va a ser el resultado económico del proyecto como tal, de la siembra de cebolla. No así, si quisiéramos analizar la producción que se tiene a nivel nacional o a nivel país de la cebolla, ahí ya estaríamos hablando de aspectos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Mientras la microeconomía solo estudia una parte a nivel mundial, ¿no? Ustedes, no quiere decir que solo se pueda utilizar acá. Entonces, estos temas los deben de ir relacionando muy bien con lo que vamos a empezar a ver cuando ustedes ya vengan por acá. En el sentido de que tenemos que ver todo lo que es la oferta, la demanda, la famosa elasticidad de ambas, ¿verdad ustedes? Y lo que les había pedido yo de favor, de que me analicen lo que es el plano cartesiano. Vamos a poner como subtítulo la economía normativa. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. La economía normativa. Se encarga de sugerir e indicar. Se encarga de sugerir e indicar. ¿Cómo debe de funcionar? ¿Cómo debe de funcionar? ¿Cómo debe de funcionar
y para ello emite juicios de valor. Y para ello emite juicios de valor. Le repito hasta dónde vamos. Se encarga de sugerir e indicar cómo debe de funcionar Link, disculpe, creo que se le fue la señal, no se le escucha. Perdonen ustedes, me quedé sin señal un ratito. Necesito que le pongamos atención a esto que les estaba explicando. Voy a estar siempre a la junta directiva, ¿verdad? A Jason y a todos, acerca de que cómo es que se están desempeñando en lo que es el proyecto. ¿Verdad? De todas las cosas es que sí les voy a estar suplicando que por favor al momento que vengan
vamos a estar a parcialización. Entonces sí, ya van a tener más trabajo ustedes. Entonces, para que se vayan preparando, porque ya me hicieron la solicitud de parte de dirección que tenemos que apoyar también en la comercialización de los productos de la escuela. Entiéndase, en este caso, ¿me escuchan lo que les estoy diciendo ahorita? Sí, que en mi caso un poco. Va. Entiéndase los productos que vende la escuela como lo son leche y huevos, ¿verdad? Y ya cada módulo yo le voy a estar indicando. Los que ya pasaron su módulo, pues enhorabuena. Ahora los que vienen, pues sí van a tener que trabajar doble a ustedes, porque al final, pues tenemos que cumplir también con las actividades que nos apremian dentro de la escuela. Entonces, para que lo tomen en cuenta también, ¿verdad? Es la información que les tengo. Voy a estar platicando igual con Jason para ver cómo es que van a quedar los turnos, o cómo es que van a estar realizando lo de la el riego de lo que es la cebolla, ¿verdad? Yo igual voy a estar bajando a supervisar para ver cómo está. Y pues igual siempre vamos a estar platicando, ¿bien? Tengan buena tarde, cuídense bastante y que tengan pues un buen resto de la tarde, échenle ganas a los estudios y nos estamos platicando el día miércoles. Cuídense bastante, un fuerte abrazo. Feliz tarde, Lick. Buenas Feliz tarde, tardes. Lick. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick.